Miguel Pastorino, estamos contigo. ¿Estás bien? ¿Ya está? ¿Terminó? Sí, la verdad que se sufre horrible, ¿no? Y la verdad que acá tiene poca llegada a los jugadores porque no se escucha nada. Y entonces es mucho más complicado poder ordenar el momento, ¿no? Pero la verdad que le hubiese dejado un esfuerzo enorme. Y bueno, el punto para nosotros hoy en día es un valor enorme, ¿no? Los mayores tomaron la responsabilidad, los que empezaron como titulares y los que después ingresaron. Se vio lo de Rodales, que lo cambiaste incluso de punta, lo que hizo Urreta como titular y el ingreso de Viudez. Y después terminás con un arquero que no podía sacar. ¿Pensaste en cambiarlo? Sí, pensé, le pregunté si podía cambiar, o sea, si podía sacar. Y claro, me quedaba un cambio solo, haciéndole cambio. Y bueno, la verdad que me mandó a decir que podía, no podía golpear mucho, pero que podía, estaba cargado de aductor. Y la verdad que, sobre todo impresionante porque se lesionaron Cristóbal, Baltasar Barcia, Rolín, Damián Marrechaufe, hay en pila lesionados. Y la verdad que en ese sentido, enorme la actitud de los gurises, ¿no? En ese sentido, la verdad que hoy debutó Luis Guedes, que estaba comido en cuarta hace 20 días. Y la verdad que debutar en el Parque Central con toda esta gente y todo lo que implicaba, la verdad que es impresionante el esfuerzo que hacen los gurises, ¿no? Y todos. Este punto no era de los de tu campeonato, del campeonato que querés hacer, pero estás en una racha ya de 3 invictos. Exactamente. Ya con Peñarol perdimos 1-0, a los 2 minutos un gol. Hoy nos tocó adelantarnos. Después corregimos cosas porque nos fuimos muy para atrás. Le dimos campo a Nacional, eso es muy peligroso, nos llevó el juego Nacional. Y bueno, corregimos entre tiempo. Pasaron el penal, que bueno, yo decía, lo dan ahora. ¿Qué lectura haces de todo eso? Y bueno, yo le decía recién, ellos no son culpables, ellos escuchan. Yo creo que el VAR, y yo, hay que ser muy cuidadoso, pero es muy complicado el VAR. El fútbol tiene otra idiosincrasia, otra realidad. Entonces no puede estar 3 veces tirado un penal, 8 minutos parado. Y te repito, no es culpa de los jueces, yo se decía eso recién. Es reglamento. Es reglamento. Entonces si se adelanta, y vos ves que se adelanta, va de vuelta. Yo no entiendo eso. El tema es que el fútbol es otra cosa, no es el tenis que sí, pega la línea, estamos parados. El ojo de halcón famoso del tenis. Entonces yo creo que hay que aceptar más el funcionamiento del VAR. Yo creo que hay que agarrarle mejor el funcionamiento. Pero bueno, sobre todo psicológicamente, hicieron el gol, por suerte no nos bajamos. Una cosa increíble que eso ayuda mucho a los grandes, ¿no? Han mantenido una estructura mental muy fuerte porque arrancamos perdiendo Peñarol, siempre tuvimos un partido. Con Torque, hasta el minuto 94, ganamos. Con Villamayola, a los 2 minutos arrancamos perdiendo. Y hoy nos dan vuelta con un penal 13 tirado. Igual seguimos, lo empatamos y bueno, creo que fue justo y de alguna manera logramos un punto que sea bien. No es otro campeonato, pero lo queremos a muerte, ¿no? Y el viernes, Cerrito, y con un equipo aún más disminuido, porque dos te quedaron mal seguro. Varela no está bien y tampoco Villar. Sí, y bueno, apostar a que los jóvenes, que todo el plantel se mueva. Y bueno, tener el funcionamiento del plantel, que es muy importante. Y aparte es el viernes, tenemos muy pocos días, venimos de una seguidilla. Y bueno, eso es parte de todo lo que se fue cargando, el estrés que se fue acumulando. Y bueno, hay que seguir. También está Francisco Duarte también lesionado. O sea, hay como 5 o 6 lesionados. Y bueno, hay que apostar a muerte a poder lograr el triunfo del viernes, que se sigue en nuestro campeonato. Muchas gracias. A las órdenes. Sí, fue muy claro.